Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Selector, que realmente es poner discos. De eso se trata. El nombre justamente viene de este otro lado de los llamados pinchadiscos DJs, que son los selectas, que es gente que se dedica a escoger música como si estuvieran casi casi programando una estación de radio o algo parecido. Y de ahí viene el nombre de Selector, S-L-K-T-R se escribe. Y bueno, pues soy de los DJs base en el Imperial. Tengo la fortuna de tocar por lo menos un par de veces al mes, siempre aquí, y siempre feliz porque me divierto muchísimo haciéndolo. No, en realidad, me gusta mucho como irme preparando en el día mental y físicamente en cuanto a lo que va a pasar en la noche. Como que siempre el Imperial además tiene una vibra muy particular. A veces toco abajo, a veces toco en el room, que es la parte de arriba. Y siempre es una experiencia muy distinta y siempre las noches del Imperial pues pueden ser muy sorpresivas. Y entonces, más que un rito, lo que hago es prepararme mentalmente como para que cualquier cosa pueda pasar en la noche, ¿no? Nunca es una noche igual aquí. Siempre, todos los días es algo distinto. Cuando vienes de público o cuando vienes de DJ, siempre es una historia nueva. Mi mamá, me gustaría que me viera en el Imperial TV porque siempre me ha dicho que me quiere venir a ver una vez a tocar. Y entonces, como, pues, digamos que no me imagino a mi mamá viéndome tocar mientras yo me echo unos whiskies durante toda la noche. Creo que prefiero que lo haga desde casa. Así vas a ver que estoy más seguro. Bueno, para hacer una recomendación musical siempre es necesario contextualizar un poco acerca de qué nos motiva o cuáles son las razones por las cuales hacemos una recomendación musical. A mí en lo particular me parece que hay que estar siempre bien atentos de todo lo que ocurre en la música y luego ir seleccionando lo que más le gusta a uno. Yo soy muy fan de muchas cosas, pero creo que podríamos coincidir en que escuchen, no sé, el nuevo disco de los Black Keys, que está a punto de salir, o que a lo mejor cuando vean esto ya va a haber salido, que es a principios de diciembre, que seguramente determinará varios de los momentos que comenzarán a sonar, por lo menos con los DJs que tocan aquí en el Imperial en el 2012, porque pues, es una banda que siempre suena aquí y que además cuando suena la gente lo agradece. Me gusta mucho el concepto. El otro día toqué, así como el día de hoy, y de pronto me bajé de tocar, revisé mi cuenta de Twitter y vi un montonal de mensajes, pero de verdad una muy buena cantidad de mensajes a las 4:30 de la mañana. Y entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Y justamente tenía 2 días de haber arrancado el Imperial TV y me gustó mucho esa interacción extraña, pero muy positiva con la gente que está en un lugar remoto y que de pronto está viendo una banda o está escuchando un DJ y empiezan a opinar acerca de qué canción hubieran puesto, si les gustó, si no les gustó, y empiezan a dar ánimos digitales, lo cual se agradece, ¿no? Siempre estás en un lugar y vas viendo la respuesta de la gente, pero es interesante el experimento de saber que le estás llegando a gente en otro contexto, en otra situación que los rodea y que están ahí al pendiente de la música, que es lo que más importa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Franco, Selector, y están en elimperial.tv.